I am California of the past. I am California of the past. I am California of the past. Yo vengo de un pueblo que se llama Acastahuacán, de Albinos el Chuche. Yo me llamo Juanita Meza Aguilar. Y entonces, en el tiempo de que yo tuve ya uso de razón, pues no tuve papá, pero entonces nos pusimos a trabajar muy bien en el campo, sembrando maíz, sembrando frijol, cortando el zacate, cortando calabazas, cortando elotes, todo eso. Íbamos a la casa a agarrar el nixtamal, a lo moler, el metate, a hacer tortillas para comer, porque no teníamos otra cosa que hacer ni que nos los hiciera más que hacerlo nosotros mismos. Nunca dejaba de trabajar. Nos poníamos a hacer comida para vender. Siempre todo estaba bien. Entonces, hacía yo mole, hacía yo arroz, hacía yo caldo para vender. No, pero sí, pues pasa uno, ¿verdad? Algunas cosas muy bonitas que hasta ahora me acuerdo de todo eso. De veras sí. Que sí. Después ya nos compramos una burrita. En esa burra cargaba yo por aquí el maíz para sembrar, por aquí las tortillas para comer. Y yo montada aquí en medio, pero la burra sin silla, porque no teníamos ni para la silla. Así nos montó y yo me dobladita así, y ahí voy caminando rápido porque le llevaba yo el almuerzo al hermano que estaba allí trabajando. Todo estuvo muy bien, ¿verdad? Todo estuvo muy bien porque pues mi familia sí es muy grande. Por allá por Puebla, en Puebla tengo una hija enfermera. En Cancún tengo dos hijas casadas, una nieta que trabaja. En Acapulco tengo otra hija, tengo nietos. En Nueva York tengo más nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Qué quiero para ellos? Pues que sean unas personas respetuosas, que sepan respetar a sus mayores, que sepan atender desde el más chiquito hasta el más grande. No nomás el que lo vean bien vestido, sino que todos necesitan, ¿verdad?, que les den su respeto que necesitan. Así para que también ellos tengan derecho a todo. Porque luego dicen, aquel ya es muy buen muchacho, es muy, muy atendido. Y me da mucho gusto que esos muchachos sean así, de veras, todos así. Hasta que aquí en Nueva York tengo nietos, todos trabajan allí. Uno tiene un restaurante muy grande. Es hijo de una hija mía, la mayor. Y, pues, yo por mí digo que está bien, porque pues por aquí, por sus lugares, hay trabajos que pueden desempeñar y sobreviven bien. Una vez que fui, me dice mi hijo, mi nieto, abuelita, ¿qué me dice pues de este negocio que tengo? Está muy lindo, muy bonito, a mí me gusta. Digo, ¿te acuerdas que a nosotros siempre nos gustó cocinar, hacer nuestras comidas, venderlas, así, taquitos, pozole, tostadas y todo eso? Y así tú, muy bien, así está bien. Para mí que está muy bonito. Como marrones así grandotes, hay mierda que hay que comer. Hacen bisteces, huevos estrellados, que eso, quiero que aquello otro. Un sartén en cada mano y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Está bien, está muy bien. Y yo pues siempre dándoles a mi alcance algunos consejitos que pues me parece que siempre los han tomado en cuenta. Siempre los han tomado en cuenta. Y ya ve. Ahorita ya hasta todos aquí ya se los conté y
Está bien, ¿verdad? Pues aquí, porque no dejan vender cosas en las calles, sino ahí pone yo mi comal, mira, haciendo burritas, haciendo taquitos, haciendo pozole, bien picosito, con unas cabezotas de marrano adentro. I am California of the past.